Seguimos en Tertulia de Jueves, seguimos con Antonio Mercader, Carlos Ramela, Oenir Sartú y Esteban Valente. Vamos a la política de nuestro país. El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, criticó ayer a los legisladores Frente Amplistas que impulsaron la ley interpretativa de la ley de caducidad, cuyos artículos 2 y 3 fueron declarados inconstitucionales hace poco por la Suprema Corte de Justicia. En una entrevista en Canal 4, Fernández Huidobro dijo que era previsible que la Corte declarara la inconstitucionalidad porque ya lo habían advertido todos los juristas que habían pasado por el Parlamento en las dos cámaras cuando se preparaba el proyecto. Fernández Huidobro recordó que, aunque él terminó votando la iniciativa, al mismo tiempo renunció a su banca porque entendió que se estaba ilusionando a la gente sabiendo que luego la desilusión iba a ser muy grande. Y cuestionó la falta de autocrítica. El desastre era totalmente previsible. No he escuchado a nadie que se hiciera una autocrítica de haber conducido a ese desastre. Pero sí, echarle la culpa a Ñato. Como que yo soy el dueño de la Corte de Justicia y el dueño de la... De la barrida. De sacar a la jueza Mota y no sé cuántas cosas más. Es una manera de ocultar las verdaderas responsabilidades, como se condujo al desastre del plebiscito en el año 2009, y después le echaron la culpa a los grupos más votados del Frente Amplio porque no habían. Siempre le echan la culpa a los demás. ¿Dónde están los que dirigen estos desastres? ¿Dónde están las verdaderas responsabilidades? Y los que impulsaron esa ley sabiendo de que iba a ser declarada inconstitucional. Por favor, yo no lo estoy diciendo ahora. Sí. Lo dijo la Capel en dos comunicados, lo dijimos en el acto. Y que ojalá nos equivocáramos, porque la ilusión... ¿Qué dicen ustedes sobre este episodio y esta polémica? Hay coherencia en lo de Fernández Huidobro. Digo, hay que recordar que él en su momento, bueno, votó... Digo, coherencia también relativa, ¿no? Porque votó a favor y renunció. Digamos, son esos casos de la disciplina partidaria que obliga a votar algo que ahora el propio Fernández Huidobro dice que era un disparate, que lo era porque iba contra dos cosas. Contra la opinión de la cátedra casi por unanimidad... y contra el pronunciamiento popular dos veces consecutivas de la gente a favor de la ley de caducidad. Pero era crónica de una muerte anunciada. Fernández Huidobro lo dijo en su momento, dejó la banca, ahora es ministro de Defensa y tiene la posibilidad de que su voz se escuche. Otras voces, en cambio, no se pueden escuchar y decían lo mismo, ¿no? Esteban. Fuera de la forma que tiene Fernández Huidobro, que todos la conocemos desde que salió de la cárcel y que también le permite... aumentar la potencia de su voz, porque hay que saber que las formas en eso de la comunicación juegan. Yo, el fondo del tema es que yo lo reconozco una verdad. Es decir, que todos sabíamos, estábamos avisados de que esa ley era una ley con una altísima probabilidad de ser declarada inconstitucional, lo sabíamos. Que desplazamos el debate del tema de fondo de los derechos humanos a un tema legal, que ahora además pasa por la Suprema Corte de Justicia, lo agrego yo. Era una cosa que estaba mal hecha y que efectivamente él votó, como votaron muchos, vamos a entendernos claro, votaron muchos por disciplina partidaria o porque era muy difícil dar la impresión de que uno no se jugaba a fondo por el tema de los derechos humanos, cuando en realidad jugarse a fondo por los derechos humanos es una batalla que se viene desplegando hace mucho tiempo de manera... concentrando los aspectos políticos. ¿Tú estás sabiendo allí al voto, por ejemplo, de senadores del Frente Sereni? Sí. Yo creo que hay muchos... Otros no. Otro, tampoco sería justo decir que todos, porque hay algunos compañeros que lo impulsaron. Ahora, hay que entender, y con esto termino una cosa, ese tema de los derechos humanos tiene una mezcla extremadamente difícil de hacer, que es el tema político con el tema derechos humanos, el tema sensibilidad. Ahora... lo que él dice en ese aspecto, yo coincido con él. Yo hago dos lecturas, declaraciones del ministro Fernández Huidobro. Por un lado, me parece indiscutible lo que dice. O sea, todo esto fue algo que se supo, la ley era inconstitucional. Un sector del Frente o algunos legisladores, que no solamente en este caso, sino en otros, pasan por encima de todo y creen que su voluntad alcanza para legislar lo que quieran, inventaron este disparate. Y bueno, y también es cierto que ha faltado autocrítica, que ha faltado reconocerlo, que ha faltado decir que el error se cometió y que el error lo cometieron quienes creen que la Constitución no existe. También Fernández Huidobro marca, y es importante, en una parte de sus aclaraciones,
que son los mismos estos que se equivocaron los que arremetieron contra la Corte. Como señalando, también se volvieron a equivocar en eso. Porque la Corte lo que dijo es lo que debía decir. Y pidieron, o sea, el juicio político. ¿No? Y pidieron el juicio político. O sea que acá Fernández Huidobro no solamente pide autocrítica y marca el error al votar la ley, sino que marca los desaciertos tremendos de Lucía Topolansky, por ejemplo, y otros. Error gigantesco, dijo, gigantesco a Lucía Topolansky. Lo dice expresamente, de llegar a decir los extremos que dijeron. Fernández Huidobro está poniendo el dedo en la llaga y le está diciendo a muchos frentistas, señores, no se olviden que existe algo que se llama Constitución de la República. Pero la otra lectura es que, ¿hasta dónde llega esto de la disciplina partidaria? Porque, si bien siempre existió esa muletilla, con este gobierno, ya no sabemos cuántos son los legisladores que votan contra sus convicciones y sus principios, y hasta el propio presidente de la República ha abdicado de su responsabilidad y de su competencia en más de una ocasión, y cuando dice esto no va, esto no sale más, esto se acaba, parecería que después la disciplina partidaria obliga a otra cosa. Tenemos el caso de Astori, que hace 15 años que viene hablando muy bien de muchos temas, no solamente económicos, pero llegado el momento termina votando siempre con el Frente Amplio. Sí. ¿Qué es la disciplina partidaria? ¿Qué valor tiene y cómo hay que aplicarla? El impuesto a la tierra, ¿no? Muy importante. El impuesto a la tierra. Yo creo que lo que dice Fernández Huidobro es esencialmente cierto. Es decir, se sabía que esta solución era inconstitucional. Creo que ahí hubo un mix de... Creo que hay una... Le falta decir algo más. Es decir, es cierto que había gente que lo que quería era hacer el saludo a la bandera de que una ley dijera que los delitos eran de lesa humanidad, que eran imprescriptibles, aunque no fuera a caminar. Vamos a ser claros. Pero también hay un sector en el gobierno que la ley le servía porque sabían que empantanaba la cosa. O sea, creo que hubo una especie de colaboración en sacar una cosa que sabían que no era una solución, pero cumplía otras funciones. Esa es mi convicción. Es un ángulo del que se habla poco, ese segundo que estás agregando, ¿no? Que hubo algo deliberado. No, creo que en definitiva... Para alguna gente fue deliberado poner en juego una ley que después iba a ser declarada inconstitucional. Es que yo creo que sí, es que efectivamente todo el mundo sabía que iba a ser declarada inconstitucional, que era inconstitucional y que iba a ser declarada inconstitucional. Se les dijo hasta en japonés. Es decir, lo que pasa es que había una... Me parece una... junto con mucha gente que de buena fe creía que con esto se solucionaba, había otros, menos ingenuos, que sabían que la cosa no iba a caminar. A algunos igual no les importaba porque el tema no les interesa que el tema se siga adelante. Y otros simplemente quieren cumplir con el tema de poner en un proyecto de ley las cosas, ciertas convicciones que tienen que ver en esto con cuál es el derecho que rige en el Uruguay, si es el derecho internacional o el derecho constitucional. Sí. Y quiero agregar una cosa porque me parece que acá hay una falacia. Se dice que en el plebiscito del 2009, los que organizaron eso se equivocaron. Y bueno, yo creo que eso no es equivocarse. Si recurrir a la opinión, yo participé activamente en la promoción del plebiscito del 2009, estuve de acuerdo. Consultar la opinión pública, la opinión del cuerpo electoral, no me parece que esté mal. Sí creo que hubo una notoria frialdad del sistema político y de los sectores más fuertes del Frente Amplio con respecto a eso. Es decir, fue una causa que nació muy muy huérfana de apoyo político y así siguió. Esa es la verdad. Es decir, el Frente no respaldó en eso y se perdió. Y creo que el error es no tener claro que cuando uno pierde, pierde. Y que las soluciones políticas, si cuando uno consulta al cuerpo electoral, es decir, a la máxima autoridad en el sistema democrático, y cuando pierde, no se puede seguir pretendiendo hacer soluciones políticas, sí, cuando está en minoría.